El sueño de toda su vida de la docente de música de la Escuela de Bellas Artes Margarita Vélez García ha sido dedicar sus días haciendo conciertos de piano, organizar y regalarle a Ocaña una coral para cientos de presentaciones artísticas, culturales y religiosas. Ante esto se conformó la idea del inicio de la masa coral para Ocaña, que será de suma importancia a la ciudad y la diócesis. Se va a hacer montaje polifónico exclusivamente, de tipo motete. Motete es la música religiosa polifónica. Pero no por eso es desagradable el que vaya, yo sé que se va a enamorar. Es como una escuela de música dentro de la diócesis, donde van a aprender lectura musical, van a aprender historia, estilos, formas musicales, para poder comprender lo que están ejecutando. En esta coral, que estará conformada por más de 80 integrantes, con el apoyo de la diócesis de Ocaña y los sacerdotes de la Catedral Santa Ana, tendrá un desarrollo vocal importante como técnica fundamental. De igual manera, tendrá articulación con otros coros de ciudades del país. De Medellín, de donde acabo de llegar, ya traje pues conversado el convenio para colaborarnos mutuamente, tanto a nivel de capacitación como a nivel de intercambios, y lo mismo pienso hacer con la ciudad de Mompox. Las inscripciones estarán abiertas en el despacho de la Catedral Santa Ana de Ocaña durante esta semana y la próxima para mayores de 15 años. Las audiciones van a ser 28, 29 y 30. No es una audición eliminatoria, sino ubicadora. Yo voy a ubicar a las personas en un grado de voz, bien sea soprano, contralto, tenor o bajo. De acuerdo a los problemas o a las ventajas que se vean, se van a intensificar ensayos con unos, van a haber codirectores que me van a colaborar en eso. Es una obra social sin ningún costo ni para la iglesia ni para lo de las personas que se van a beneficiar. Gracias al apoyo de Monseñor y a la diócesis que me permitieron hacer este sueño. Y también como una obra en la cual yo le doy gracias a Dios porque me dio una vida artística que yo considero muy buena, donde aporté, logré hacer aportes a la sociedad. Y este último aporte va a ser con codirectores, de modo que el día que no esté, tenga directores o cañeros, así como soñé que Bellas Artes tuviera directores o cañeros. La bienvenida de la coral se realizará con un concierto musical de piano que la docente Margarita Vélez le regalará a Ocaña el próximo sábado 25 de mayo a las 7 de la noche en la Catedral Santa Ana.